Jaun Andreok, egunon. Eta eskerrik asko proiektu honen aurkezpenean parte hartzeagatik 2018ko uztailaren 16an Euskal Enpresaren zerbitzura ditugun finantzak eta tresna guztiak berrantolatzeko proposamena aurkeztu egin genuelarik. Berrantolaketa horrek hiru helburu lehenesten ditu. Lehenengoa, enpresen eskariei zuzenean erantzuteko finantza tresnen sistema diseinatzea. Bigarren helburua, kudeaketa eredua berrantolatzea eta hirugarrena, finantza tresnen mapa argitzea. Hiru helburu horiek indartu egiten dute Eusko Jaurlaritzaren ekonomia, industria eta finantza politika enpresaren zerbitzura. Euskal ekosistema ekonomikoa indartzen jarraituko dugu eta ekoizpen enpresa guztientzako jarduera eragile diren enpresak errotzea bultzatuko dugu. Hace poco más de un año, el día 16 de julio de 2018, el Gobierno Vasco presentó la propuesta de reordenación del conjunto de instrumentos de financiación disponibles al servicio de la empresa vasca. Esta reordenación ponía el acento en tres objetivos principales. Primero, establecer un marco organizativo e institucional coordinado y especializado, orientado a responder directamente a los problemas y necesidades de la empresa. Segundo, dar respuesta a las ineficiencias propias del mercado, diseñando un modelo de intervención razonado y eficiente. Y tercero, ordenar de forma óptima los tres tipos de instrumentos de intervención, capital, garantía y préstamo, en función de las necesidades de las empresas según su tamaño y fase de desarrollo. Hoy vamos a dar cuenta del nuevo enfoque a la gestión de los instrumentos financieros, presentando además dos nuevos instrumentos, el Fondo Fincatus y la nueva entidad de capital riesgo público-privado. Se trata, en definitiva, de clarificar el mapa de herramientas para contribuir con inversiones en todas las fases de la actividad empresarial, esto es, emprendimiento, Basque Emprendimiento, ESTEM, SID, crecimiento, Fondo Basque, o inversión a largo plazo, nuevo Fondo Fincatus. Creemos en los beneficios de la colaboración público-privada y por ello hemos querido facilitar la participación de otras instituciones públicas y entidades privadas en este objetivo. En este sentido, agradecemos la presencia en este acto de las personas que representan a las diputaciones forales, entidades financieras, entidades de previsión social voluntaria, EPSV, Grupo Mondragón y el grupo gestor del nuevo fondo que presentamos. Los tres objetivos que hemos planteado y compartimos vienen a fortalecer y dar continuidad a la política económica, industrial y financiera que venimos desarrollando a lo largo de estos últimos años. Contamos con herramientas y ofrecemos programas de apoyo a las empresas de forma que podemos y que podamos colaborar de la forma más eficaz en cada uno de los estadios en que se encuentra la actividad empresarial. Atendemos desde el emprendimiento hasta los proyectos de nuevas inversiones para el crecimiento de la actividad. Nuestra prioridad compartida es favorecer el arraigo empresarial y fomentar la generación de empleo y riqueza en Euskadi. El conjunto de estos instrumentos financieros va a permitir a las empresas ganar competitividad, así como abordar con mayor confianza los procesos de inversión y crecimiento. También adoptar una posición de mayor fortaleza de cara a su internacionalización y apertura a los mercados exteriores. Este conjunto de instrumentos financieros consolida tanto la industria vasca como los nuevos sectores estratégicos de futuro. El Gobierno vasco va a seguir fortaleciendo el ecosistema económico y favoreciendo el arraigo de empresas que son tractoras de actividad para todo el tejido productivo. Ekinbide honen helburua da, enpresa errotzea, bermatzea, eta Euskadin enplegua eta aberastasuna sortzea. Tresna finantziario multzo honek, Euskal industria eta etorkizuneko sektore estrategiko berriak finkatzen ditu. Eusko Jaurlaritzak, enpresa munduarekiko hurbiltasuna erakusten jarraituko du bere jardueraren ziklo guztietan. Gaur, beste urrats bat emango dugu
euskal ekonomiaren azkunde iraunkorreko ereduan. Termino. La pasada semana hemos tenido la oportunidad de presentar el modelo vasco de desarrollo sostenible, desarrollo humano sostenible, en la sede de Naciones Unidas. Las claves de este modelo al servicio de un crecimiento sostenible son la cercanía, la confianza y la colaboración. El Gobierno vasco va a seguir mostrando cercanía al mundo empresarial en todos los ciclos de su actividad y en la medida de nuestras competencias y posibilidades, y de acuerdo con el conjunto de instituciones públicas, diputaciones forales, vamos a seguir invirtiendo en consolidar la actividad empresarial con una visión de largo plazo y avanzando paso a paso. Hoy damos un paso más en la dirección del crecimiento sostenible en Euskadi. Ondoren, Arantza Tapia eta Pedro Azpiazu sailburuek gaur martxan jartzen ditugun funtsei buruzko zehaztasunak eskainiko dizkizue. Eskerrik asko guztioi. Lehendakaria, sailburua, diputatuak eta entitate pribatu desberdinetako ordezkariok guztioi egunon. Eta eskerrak hemen egoteagatik deialdi honetan. Bueno, lehendakariak aipatu duen bezala, aurreko urtean, gutxi gora bera urte bete da, etorri ginala, aurkeztea nola geldituko zen tresna finantzeroen mapa hori, mapa berri ura, eta esan behar dugu guztien helburua izango dela gure industria sendotzea eta gure industriaren alde egitea, beraren azkundea eta herrian errotzea. Zentzu horretan, Jaurlaritzatik eta nolabait esango genuke kapitalari lotutako tresnak gogoratu nahi ditugu hiru motatakoak direla. Alde batetikan, leheneko urratsak ematen ari diran enpresa txikiak, hasiberriak, start-up deritzon horiek. Beste alde batetikan, urrengo fasea izango litzateke enpresak azkundean hasten direnean, horiei beste mota bateko tresnak jarri behar zaizkie, azkunde hori bermatzeko, eta azkenikan nolabait epe luzeko diru funtsak nola ezarri, eta hori enpresetan behin sartu ezkero epe luzerako egotea. Hiru fasetan atenditzen ditugu beraz gure enpresak. Recordarán, por tanto, hablábamos de, en el caso de capital alternativo, hacíamos referencia a tres fases que podían estar, o entre las tres fases a las que podían encontrarse nuestras empresas y a las que queríamos atender. Las recién creadas o startups, aquellas que se encuentran en fase de crecimiento y que requieren un fondo de capital riesgo de entrada y salida a corto o medio plazo y un fondo más asociado al largo plazo. En este sentido, señalar que mientras hemos estado a lo largo de este año definiendo y tratando de poner en marcha estos dos fondos que hoy les presentamos, no hemos estado parados, hemos estado trabajando en las fases iniciales de los proyectos y sí me gustaría señalar cuáles han sido algunas de estas actuaciones para que nos demos cuenta de cómo funcionan. A lo largo de la presente legislatura, en cuanto a esas startups, a ese capital que necesitan de forma incipiente las startups, hemos atendido desde los distintos fondos que tenemos, empezando por Seed Capital o el Basquefondo o Esten, a alrededor de 41 startups en las que hemos hecho diferentes tipos de inversiones y en los que a veces hemos acudido en solitario y en otras hemos acudido de la mano de otros fondos especializados como pueden ser EASO Ventures, Mecha, Mondragón Promoción o Columbus. Además, hemos puesto en marcha, recordarán ustedes, la aceleradora Bain 4.0 con su propio club de emprendedores, el club de financiadores, perdón, el Ventures Club. Por tanto, se trata de impulsar en un primer estadio muy, muy incipiente, insisto, a todo este tipo de empresas que a lo largo de esta legislatura son 41, no es nada desdeñable, en las que hemos invertido 9,3 millones de euros. La siguiente fase es la que, vamos a decir, dividimos en dos partes. Por una parte, aquellas inversiones de hasta 5 millones de euros en las que se invierte a través del Fondo Basque y del Fondo Esten desde la Sociedad de Capital Riesgo del País Vasco. En este sentido, con esas inversiones de hasta 5 millones de euros, hemos invertido en diferentes pymes vascas, de las cuales voy a citar únicamente seis que creo que pueden señalar qué es lo que hemos estado haciendo y cómo hemos estado invirtiendo prácticamente 28 millones de euros en estas seis pymes vascas. Por una parte, Arteche Lantegi Elkartea, con una aportación de 5 millones de euros para
trabajar y coinvertir con un nuevo inversor que ha dado crecimiento y estabilidad en esta empresa. Vicinay Marín, con otros 5 millones de euros para consolidar el proyecto, manteniéndose de forma inversora en el territorio de Vizcaya con las nuevas instalaciones que ha puesto en marcha. Columbus Life Science Fund, donde hemos participado con 5 millones de euros y hemos conseguido apuntalar con esos 5 millones otros 17,5 en el Parque Tecnológico en Miramón. Eguille Mechanics, donde hemos aportado 4,7 millones de euros en un mecanizado, en un proyecto de mecanizado de altísima precisión para el sector aeronáutico que se encuentra inmersa en una fase de crecimiento, en un proceso de expansión internacional al que hemos colaborado. O en la empresa Ramondín, con 5 millones de euros, una empresa muy asociada al sector vitivinícola, pero desde luego hemos colaborado también en que esa empresa haya crecido y se haya internacionalizado en tanto Estados Unidos como en Chile. O la empresa que recientemente ha sido adquirida por otro fondo de inversión, la empresa Almubas en Guipúzcoa, donde hemos acompañado a ese fondo de inversión con 3 millones de euros. Por tanto, hasta esos 5 millones de euros estamos trabajando ya con diferentes empresas. Solamente he citado 6, son muchos más los casos que hemos invertido, pero son 6 casos bien conocidos y que pueden analizar o se puede observar qué es lo que estamos haciendo. Hasta esos 5 millones de euros. A partir de ahí ponemos en marcha el nuevo fondo con participación público-privada, de gestión privada e independiente para pymes en fase de crecimiento a partir de esos 5 millones de euros. Euskadi va a contar con ese nuevo fondo, insisto, con una participación público-privada, de capital mayoritariamente privado, con una gestión totalmente privada, que se presenta como una alternativa que requerían nuestras empresas para esas inversiones más importantes en sus planes de crecimiento, de expansión internacional, de consolidación y, desde luego, que va a tener como uno de sus principales objetivos el actuar sobre empresas ubicadas, localizadas en Euskadi para mejorar su competitividad. La puesta en marcha de esta nueva herramienta ha sido ya comunicada a la CNMV y se espera tener la resolución definitiva para otoño. Este nuevo fondo nace con la vocación de concluir en otoño una primera fase, de finalizar ese levantamiento de 100 millones de euros y aspira a crecer en una segunda fase hasta 200 o más millones de euros. Desde el punto de vista de capital público, señalar que el Gobierno vasco lleva la característica de promotor público en este caso, que va a hacer una aportación inicial de 12 millones de euros, pero que las diputaciones forales también se comprometen con 3 millones de euros, a las cuales, por tanto, agradezco su presencia y su aportación. Tenemos además la voluntad de entidades financieras y EPSVs y también del Grupo Mondragón, a los cuales agradezco el esfuerzo que sé que están realizando para estar presentes en este instrumento que es diferencial y que nos va a permitir tomar actuaciones, tomar participaciones en empresas relevantes del territorio. Este capital privado va a ser mayoritario, el que aporten estas instituciones, y de verdad reitero ese agradecimiento porque consideramos que es lo que realmente hace diferente este fondo. Además, bueno, el grupo gestor también pretende incorporar a entidades como el ICO o el Fondo Europeo de Inversiones, que pueden facilitar ese incremento de los fondos de los que vamos a disponer en un futuro. ¿Qué tipo de operaciones están previstas? Pues, en primer lugar, poder actuar sobre pequeñas y medianas empresas con un crecimiento que pueda ser estable o que preveamos que sea estable en el tiempo. Que tengan una ventaja competitiva fuerte y sostenible respecto a sus competidores. Que vendan productos o servicios que sean realmente innovadores y que puedan hacer crecer de esa manera la empresa en Euskadi. Que además de las ubicaciones internacionales, a través de ese crecimiento hagan crecer la empresa en Euskadi. Preferentemente en aquellas áreas de especialización, que son muchas y muy importantes en el país, y que actuará proactivamente en empresas localizadas en Euskadi, si bien podrá tomar algún tipo de participación también en empresas ubicadas fuera de Euskadi. Tenemos un grupo gestor privado, cualificado e independiente. Recordarán que el año pasado, por estas fechas, todavía no estaba definido cómo se iba a realizar la gestión de este fondo. Entre las opciones posibles, es decir, acudir a entidades gestoras ya existentes o
acudir a la búsqueda de gestores independientes que ad hoc trabajen sobre este fondo, nos decantamos sobre, por la segunda de las opciones y trabajamos de la mano de PricewaterhouseCoopers, que nos ayudó a definir perfectamente las actuaciones que había que llevar a cabo y de cómo poner en marcha estos nuevos gestores. Fruto de la selección que se ha realizado entre gestores independientes de probada reputación y de probada trayectoria, se ha realizado la selección y la gestión del fondo estará a cargo de AVE Capital Partners. Está constituida esta sociedad por un equipo profesional, decía, de trayectoria acreditada, dilatada en el sector del private equity. El fondo se va a gestionar con los estándares europeos, como no podía ser de otra manera, con los estándares europeos de un capital privado, mayoritariamente, si bien tendrá un enfoque temporal algo mayor que el de otros vehículos similares. Podríamos llegar incluso, si fuera necesario, hasta alrededor de los 8 años, con el objetivo de acompañarles mejor y, desde luego, de ayudar a que esos proyectos empresariales puedan crecer. La idea, decía, es invertir en empresas locales, sobre todo con vocación de crecimiento tanto orgánico como inorgánico, y ayudando a que los responsables de las empresas, los equipos directivos, puedan consolidar los planes efectuados. Por tanto, se requiere que esos equipos directivos y esa propiedad estén perfectamente alineados con la vocación de crecimiento de la empresa. Y, por nuestra parte, desde luego, nada más. En este caso, le pasaría la palabra al consejero Azpiazu y todo lo que son los fondos, las necesidades de financiación a corto y medio plazo, las tendríamos cubiertas con las herramientas ya disponibles. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arantxa, lehendakari jauna, sailburu andrea, Jaun andreok, egunon denoi. Como ha comentado ya el Lehendakari, por mi parte voy a profundizar en uno de los nuevos instrumentos de capital contemplados en la nueva política financiera que se ha puesto en marcha a lo largo de esta legislatura. Se trata del fondo Fincatus, que es el instrumento de participación en grandes empresas y con vocación a largo plazo para contribuir al arraigo de las mismas en la economía vasca de acuerdo con las líneas del Plan de Industrialización 2017-2020. Esta toma de participaciones se considera como un elemento estratégico de cara a garantizar que dichas empresas ejerzan un carácter tractor sobre el conjunto del tejido productivo de Euskadi. Siguiendo los compromisos anunciados en su día, se ha procedido ya a ampliaciones de los fondos propios del Instituto Vasco de Finanzas por importe de 75 millones de euros y en 2020 se llegará a la cifra de 100 millones de euros, tal y como nos hemos comprometido para esta legislatura. Asimismo, el Instituto Vasco de Finanzas, que es quien despliega el instrumento, ha aprobado ya en su Consejo de Administración los principios de inversión a los que estrictamente se ajustarán las decisiones de participación, siguiendo criterios de total transparencia, tanto en lo que respecta a su decisión inicial de inversión como a la vigencia de las mismas en el periodo de tenencia de las participaciones. Voy a pasar a destacar y resumir dichos principios en los siguientes aspectos clave. El tamaño de la empresa será uno de ellos, se exigirá que el volumen de facturación sea superior a los 100 millones de euros y que el empleo se supere los 50 trabajadores en la empresa. La forma jurídica, las sociedades de capital y cooperativas con domicilio social en Euskadi podrán formar parte de este fondo. También en sociedades anónimas cotizadas. No se podrá participar simultáneamente en el tiempo en empresas que formen parte de un grupo. El arraigo en Euskadi. El concepto de arraigo estará vinculado al domicilio fiscal de la empresa o al del establecimiento permanente de la misma. La vocación de la participación es de permanencia, por lo que no hay un límite temporal. Las empresas en crisis están expresamente excluidas. El porcentaje de participación mínimo oscilaría entre el 3 y el 5% en función de si se trata de sociedades cotizadas o no, y un máximo de 20% del capital. Estos porcentajes son orientativos y podrían modificarse a la alza o a la baja en función del tamaño de la sociedad participada,
pero en ningún caso la participación superaría el 49%. Los sectores estratégicos preferentes son aeronáutica, alimentación, automoción, biociencias, contenidos digitales, ecoindustrias, energía, maquinaria, productos e instalaciones siderúrgicas, tecnologías electrónicas y de la información, transportes, movilidad y logística. Se exigirá a las empresas un análisis económico financiero previo a la adopción de la decisión. También el porcentaje límite para la participación en total de la cartera, queremos que exista una diversificación y en un sector no se puede, digamos, concentrar más de un 30% de la inversión. Due diligence, exigiremos análisis de los riesgos legales. El Instituto Vasco de Finanzas solo participará en empresas que respeten toda la normativa que les sea aplicable y que apliquen principios de buena gestión, buen gobierno y que dispongan y apliquen códigos de buena conducta o éticos y que respeten los aspectos medioambientales. En cuanto a los próximos pasos, el Instituto Vasco de Finanzas se va a dotar en la segunda parte del año de una sociedad específica para la toma de participaciones, al objeto de contar con mayor flexibilidad en la actuación. El Gobierno Vasco tiene el compromiso de decidir en el primer semestre de 2020 las inversiones que completarán las ya efectuadas con la primera adquisición de acciones, como saben, de CAF, por un importe de 15 millones de euros, hasta completar los 100 millones de euros. Para realizar dichas inversiones contamos con un amplio abanico en torno a 100 sociedades que cumplen los requisitos incluidos en los principios de actuación establecidos. El Instituto Vasco de Finanzas publicará una memoria anual sobre la cartera total de entidades participadas. Finkatuz funtza enpresa handietan epe luzerako bokazioarekin parte hartzeko tresna da, euskal ekonomian sustraitzen laguntzeko. Bere gunean iragarritako konpromisoekin jarraituz, Finantzen Euskal Institutuaren funtz propioak 75 milioira handitu dira dagoeneko eta 2020an zenbateko hori 100 milioikoa izango da, legealdi honetako konpromisoei dagokionez. Finantzen Euskal Institutuak onetsi du jadanik partaidetza erabakiak zein inbertsio printzipioetara egokituko diren. Horien funtsezko alderdiak hauek izango dira. Enpresen tamaina 100 milioi eurotik gorako fakturazio volumena eta gutxienez 50 langile. Forma juridikoa, egoitza soziala Euskadin duten kapital sozietateak eta kooperatibak. Kotizatuko sozietate anonimoak ere sartuko dira. Euskadin sustraituta egotea, sustraitze konzeptua enpresaren edo haren establezimendu iraunkor baten egoitza sozialarekin egongo da lotuta. Partaidetzaren bokazioa iraunkortasunekoa da eta ondorioz ez dago denbora mugarik. Krisian dauden enpresak baztertuta geratuko dira. Lehentasuna duten sektore estrategikoa dira aeronautika, elikadura, automobilgintza, biozientziak, eduki digitalak, ekoindustriak, energia, makineria, produktu eta instalazio siderurgikoak, teknologia elektronikoak eta informaziokoak, garraioak, mugikortasuna eta logistika. Ekonomia eta finantza azterketa eta lege arriskuen azterketa ere eskatuko dira. Eusko Jaurlaritzak 2020ko lehen seihilekoan inbertsioak erabakitzeko konpromisoa du. Aukera zabala dago onartutako jarduketa printzipioetan jasotako eskakizunak betetzen dituzten 100 sozietate inguru hain zuzen ere. Eta nire aldetik ezer gehiago, eskerrik asko. Sí, consejero. Se lleva bastante tiempo hablando ya de estos fondos y del que acaba de presentar usted. ¿Para cuándo van a ser las primeras actuaciones y tienen ya algún sector o alguna empresa ya en el punto de mira, algo más concreto que nos pueda avanzar? Bueno, sí, tenemos efectivamente empresas en el punto de mira, pero todavía lo que tenemos, el compromiso tal y como le he señalado, es que para el primer semestre del año que viene tengamos ya tomadas las decisiones de inversión. Y como en este proceso, como ve, bueno, pues hay que analizar un montón de cuestiones económicas, financieras, de legalidad, etcétera. Yo creo que todo eso nos va a llevar un tiempo
entiendo que es razonable, pero creemos que es mejor hacer las cosas con fundamento y analizando bien estas cuestiones antes de tomar las decisiones. Bueno, va, eskerrik asko guztioi. Bai, markatu, markatu. Bueno, funts publiko-pribatua, batez ere, esaten deu publiko-pribatua, ze publikoak eta pribatuko sektorekoek hartuko dugu parte. Aipatzen nun, alde osentzu horretan, Jaurlaritzak 12 milioi jarriko ditu, aldundiek beste 3 milioi jarriko dituzte, eta lehendabiziko fasean, espero ditugun, 100 hoietar arte sektore pribatutikan etorriko dira. Beraz, funtsa kudeatuko da erabat pribatua izanikan, balitz bezala, Europako araudia jarraituz. Eta kudeak eta taldea ere pribatua izango da. Aipatzen genuen sektoreari dagokionez izango dela Euskadik bere espezializazioa jarri duen lekuetan, horrek suposatzen du hainbat eta hainbat enpresa daudela tartean, ze sektoreak nahiko zabalak dira, beraz hori ez da izango arazo bat. Beste alde batetikan batez ere eta proaktiboki Euskadin dauden enpresetara bideratuko da, nahiz eta badaukan aukera baita ere kanpoan egiteko, baina proaktiboki Euskadin egingo dira. Enpresak izango dira txikiak eta ertainak eta pentsatuz beti azkundea bilatzen ari diran enpresa horiek. Produktu eta prozesu berritzaileak dituztenak, hau da zerbait berezia dutenak merkatuan jartzeko. Eta noski horrek eramate baldin badu Euskadin azkundea eta enplegua sortzea. Bestalde batetikan baita ere aipatzen da, kudeaketako zuzendaritza taldeak eta baita ere akziodunek izan behar dutela bokazio hori azkunderako eta benetan ondo alineatuta behar dutela horrelako proiektu batetan. Eta gauza horiek kontutan izanikan egingo dira inbertsioak. Eta aipatzen genuen baita ere kudeaketa taldearena. Aurreko urtean, zalantzan genuen, zen olako kudeaketa egingo zan, nola egingo zan, ea dagoeneko existitzen diren gestorekin egingo zan, edo talde berezi bat osatuko tezan funtsau aurrera emateko. Eta, agente desberdinekin hitz egin ondoren, batukin eta besteekin konpartitu ondoren, eta PricewaterhouseCooperren laguntzarekin nolabait definitu zen, erabakia hartu zen, pertsona bereziei eta benetan trajektoria edo ibilbide luze bat zutenak eta frogatutakoa private equity horretan, pertsona bereziak hartuko ziela funtsau eraman ahal izateko. Eta zentzu horretan egin zen nolabait hautaketa prozesu hori eta AB Capital Partners izenekoak izango dira eramango dutenak. Erabat pribatuak izango dira, aipatzen nuen bezala, eta alde batetikan CNMV-en dagoeneko kontuak eman dira, baimena nolabait eskatu da funtsau martxan jartzeko, eta pentsatzen dugu, iraila urrirako jau martxan egon daitekela, baimen guztiekin. Eta hortikan aurrera, kudeak eta taldeari tokatzen zaio, nolabait beste funtsak bigarren fase batera baita ere gehikuntzak lortzen. Eta aipatzen nuen bai ICO, Madrileko funtsa baita ere, Europar funtsa ere sar daitekeela, beraiekin ere hitz eginda dago, eta hortikan joango gea poliki-poliki funts horiek izaten, inbertsio bereziak egina ahal izateko. Aipatzen nun baita ere zerbait berezia baldin badu besteekin konparatuta da EPEA. Bestetan 4-5 urtetan atera egiten dira funts hauek, kasu honetan pentsatzen dugu beharrezko baldin bada kasik 6-7 ia 8 arte ere iritsi gaitezkela. Beraz, nik uste dut honekin lortzen dugula eta Azpiazu sailburuak aipatu duen epe luzeko funtsarekin, hiru fasetan ematen diran funtsak izaten. Alde batetikan hasierako startup horiek, gero 5 milioi artekoak gure elkartetikan egiten direnak, arrisku kapitaletikan, publikotikan batez ere, eta gero funts berri honekin, 5-etikan aurrerako inbertsioak atendituko dira. Sí, yo tenía otra cuestión para la consejera. Nos ha precisado cuál es la distribución de la participación en ese fondo público-privado de las instituciones públicas. No sé si nos podría precisar el de las privadas. También me gustaría saber cómo se canaliza la voz de las instituciones públicas en ese fondo. Y en tercer término,
Lo preguntaba a mi compañero para el fondo público si y hay empresas en el punto de mira, aparte de todas las que ha citado usted. Bueno, la parte pública la comentaba, 12 más 3 perfectamente definido, las instituciones financieras, las EPSVs, el propio Grupo Mondragón, cada una está en una fase diferente. En algunos se tiene ya el visto bueno del comité de riesgos, en otro caso todavía el proceso administrativo está en definición. En cualquier caso, esperamos que para cuando la CNMV ya tenga la autorización definitiva podamos hacer todos y cada uno de nosotros las aportaciones correspondientes. Bueno, cada uno en aportaciones diferentes, tampoco voy a entrar en detalles, pues en la medida que cada uno considera. A todos, desde luego, reiterarles el agradecimiento porque sé que es un esfuerzo importante, es un instrumento novedoso y en ese sentido lo tenemos que trabajar. Por supuesto, entre todos, tanto públicos como privados, y sabiendo que los públicos tenemos una minoría clara en ese fondo, tenemos que atender a los criterios de la CNMV, por supuesto, tenemos que definir entre todos cuáles van a ser los criterios de inversión y después va a haber un comité de supervisión, una comisión de supervisión, donde estará también el Gobierno vasco, que analizará si efectivamente se han llevado a cabo las inversiones tal como se habían definido, cómo se encuentra cada una de ellas y demás. Esa va a ser un poco nuestra aportación. ¿En este momento estamos analizando alguna operación? Pues está, el grupo gestor sí está, bueno, pues peinando un poco lo que es el mercado y analizando posibilidades. Pero yo creo que lo que nos interesa, tal como decía el sailburu Azpiazu, es cuando esté algo cerrado y podamos ya comentarlo. Creo que adelantarnos en el tiempo no es un buen consejo en estos momentos. Sí, consejera, a mí me gustaría que nos ampliara el criterio en la elección de este fondo, este AVE Capital Partners, como el gestor del fondo que se ha creado, ¿por qué este y no otro? Y también el papel que ha jugado Price, la consultora que dirige en Euskadi, el señor Asier Atutxa, ¿por qué ha sido elegido Price para llevar a cabo esta labor de asesoramiento y cuánto ha cobrado y de quién ha cobrado por llevar a cabo este tipo de trabajo? Bueno, se contrató PricewaterhouseCoopers a través de un concurso público, como no puede ser de otra manera, a través de la sociedad pública Spri. Y es PricewaterhouseCoopers quien ha cobrado el importe del contrato, por supuesto. ¿Para qué se contrató a Price? Pues para que nos ayudara en la definición última de cómo iba a ser la gestión de este fondo, de qué tipo de gestoras podríamos analizar y cómo lo podríamos hacer. ¿Cuáles eran las ventajas? Y creo que he insistido previamente, como lo hicimos también en julio del año pasado, teníamos dos opciones principales. Uno, acudir a una gestora que ya estuviera en el mercado y otra, bueno, pues poner en funcionamiento un proceso diferente con unas personas que trabajaran única y exclusivamente en este fondo y que fuera unas personas contratadas ad hoc para este fondo. Tras analizarlo a través del Consejo y de los análisis realizados por Price, lo que nos decantamos, y después de hablar con algunos de los que iban a participar en el fondo, después de hablar también con el ICO y con el Fondo Europeo de Inversiones, nos decantamos por la segunda de las opciones, es decir, contratar a alguien de forma específica y no acudir a gestoras preexistentes. Desde ese punto de vista, Price también puso sobre la mesa, bueno, pues diversas personas de larga trayectoria profesional y con un track record, desde luego, que demostraba que en private equity lo sabían hacer y sabían levantar fondos y lo sabían invertir. Y a partir de ahí, bueno, pues se decidió que una de las personas que se presentó fuera la seleccionada y a partir de ahí se constituye el grupo gestor, no lo puede hacer solamente una persona, que va a llevar a cabo esa gestión. También presentada y acordada a las diferentes instituciones que van a participar, instituciones privadas en este sentido. Es quizás una obviedad, pero se lo pregunto ante la duda. En todo caso, las inversiones que se plantean realizar siempre son en empresas vascas. Lo he comentado previamente. Es un fondo privado con una participación pública. Es un fondo que tendrá mayoritariamente y actuará proactivamente en empresas en Euskadi, pero también puede tener una pequeña participación en empresas fuera de Euskadi. Así lo requiere además competencia y así lo tenemos que hacer. Por nuestra parte, insisto, proactivamente en empresas vascas, pero
puede haber una participación en empresas que no sean vascas. Recordad que en este caso no es un fondo público, es un fondo privado con participación minoritaria pública, que tendremos nuestro papel en ese comité de supervisión y en esa forma de realizar las inversiones en la definición de las mismas. Bai, bai. Mila esker.